Y digamos, muchas veces uno toma decisiones y a veces es tirarse a la pileta y no sabe todo lo que va a pasar. Digamos, es importante para ellos y para mí también. Para mí era un enorme desafío trabajar. Empezaron a decir que yo era el jefe de ellos, ¿no? Y era difícil, ¿no? O sea, el jefe de todos tus tíos, que son los dueños de la empresa donde vos trabajás. Una empresa relevante es como masticarte el gopor. Es algo que es un ejercicio para hacer, porque entonces ahí hay bastante el liderazgo. Escuchar mucho, lograr vivir lo que el otro vive, para después poder llevar por los carriles que haya que ir, ¿no? Hola a todos, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo que le llamamos Diálogos en Red. Diálogos en Red les va a proponer cuatro entrevistas organizadas por el área empresa. Yo soy Gonzalo Herrán, soy miembro del CREA Pergamino de Norte de Buenos Aires y del CREA La Prida del Sudoeste. Todo esto, quiero decirles, va a quedar en la plataforma de contenidos CREA. Es muy importante que sepamos que ese es nuestro lugar donde buscar aquellas cosas que vamos generando desde CREA. El hashtag para quien puede seguirnos en redes sociales es hashtag Diálogos en Red. Y de nuevo agradecemos a los sponsors que siempre, siempre nos acompañan, que siempre nos ayudan a hacer esto posible y a tratar de que este contenido sea de utilidad para todos ustedes. En este primer encuentro invitamos a un viejo conocido de la casa, a Santiago Negri, que es ingeniero industrial. Es gerente general de Capel Hermanos, una empresa con negocios en agricultura, en ganadería, en cerdos, en acopio y miembro del CREA Anderson Deró. Santiago trabajó bastante tiempo fuera de la empresa y nos interesaba conversar con él cómo un directorio familiar puede ser un directorio con fluidez, con proyectos, con innovación y además puede lograr que se lleven todos bien dentro de esa familia empresaria. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, qué gusto estar acá, gracias por la invitación. Te confieso que me divierte preguntarte a vos, porque durante mucho tiempo vos me preguntabas a mí, así que esta es mi revancha. Lindos momentos compartidos. Lindos momentos, sí, tal cual. Y lo primero que se me ocurría cuando miraba tus antecedentes era si nos podías contar de qué manera, cortito, cómo llegaste vos a Capel, estando fuera de la empresa, ya con una carrera corporativa, qué es lo que a vos te movió y qué es lo que a tu familia evidentemente le interesó. Bueno, eso, vos dijiste, estudié ingeniería industrial, así que ya antes de terminar la facultad empecé a trabajar en Techint y estuve al final 7 años ahí, bastante, con muchas responsabilidades y la verdad que una buena carrera ahí. En el año 2004-2005 el sector agro estaba súper creciendo y cuando un sector crece necesita profesionales y a mí me tentaba, así que yo decidí irme al sector agro. Y no a la empresa familiar. Y en ese mismo momento el grupo CREA les dijo a mis padres y mis tíos, que eran 6 en ese momento y estaban trabajando todos juntos y con mis abuelos también, y les dijeron, ustedes tienen que profesionalizar la empresa, van a tener que incorporar a alguien. Así que me ofrecieron estar ahí. Así que, bueno, Alcoyana, me invitaron, digamos, conversamos sobre qué esperaban, a dónde podíamos ir bueno, ahí estoy, salí de Techint. Pasé por digamos, aprendí un poquito para no llegar tan crudo y tan crudo porque estaba estudiando otra cosa, por más que había vivido en el campo muchos años. Así que empecé a trabajar con la familia. Ahora, esa idea de profesionalizar la empresa que suena atractivo, suena lindo, es difícil porque generalmente tiene alguna situación incómoda. Primero, vos estabas afuera de la empresa, o sea, no sabías cómo funcionabas en la empresa. Y seguramente había gente adentro que evidentemente también podía tener alguna aspiración a tener ese puesto. ¿De qué manera se unieron esas cosas, digamos? Voy a buscar el mejor y no importa, digamos, si no está en la familia, si no está en la empresa. Y digamos, muchas veces uno toma decisiones y a veces es tirarse a la pileta y no sabe todo lo que va a pasar. Digamos, es importante para ellos y para mí también. Para mí era un enorme desafío trabajar y muy, 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 muy cercano en el tiempo empezaron a decir que yo era el jefe de ellos, ¿no? Y era difícil, ¿no? O sea, el jefe de todos tus tíos, que son los dueños de la empresa donde vos trabajás y bueno, yo era hijo, digamos, no accionista. Así que es un desafío de todos, pero básicamente es tirar y si hay buena madera, buena gente, vos sabés que digamos, algo puede salir mal, porque podría haber salido mal, pero bueno, la decisión de que sea una incorporación de afuera
el CREA, por lo visto, se los venía machacando, ¿no? Y decir, la empresa está buenísima, es súper interesante, pero alguien que los ordene, bueno. ¿Cuántas generaciones ya tiene el grupo Capel? ¿Vos, hace cuánto que está Capel funcionando para entender, digamos, cómo una empresa familiar, que normalmente se va agrandando y se va agrandando a veces más rápido que el crecimiento de la empresa, tiene lugar para alguien de la familia? Nosotros medimos esto en términos de el tiempo que hace, digamos, las generaciones que estamos juntas, ¿no? Porque mi abuelo se separó de su hermano, entonces yo digo, bueno, esa fue la de mi abuelo fue la primera, la de mi madre y sus hermanos la segunda generación y nosotros somos la tercera generación. Así que, y hoy la estamos comandando la tercera generación. Mi bisabuelo es el que manejaba varios campos en la zona y bueno, después cuando le tocó cederle a sus hijos, ellos se separaron y trabajó cada uno por su lado. Pero mi abuelo tenía el objetivo de que trabajemos todos juntos y acá estamos. Bien, por ahí va la pregunta porque en realidad una de las cosas que vemos en las empresas agropecuarias es que tienden con el paso del tiempo a convertirse en irrelevantes. Esto es la subdivisión, la falta de tener ese hambre o ese anhelo o ese empuje que tienen las primeras generaciones. ¿Vos crees que profesionalizar la empresa es una forma de renovar esa energía? Totalmente. Vos decís la palabra irrelevante y me da hasta miedo, ¿no? Porque es como, yo como cosas sin sal y hay algunas galletitas que, digamos, son insulsas, es como masticarte el gopor, ¿no? Y una empresa relevante es como masticarte el gopor, digamos, ¿para qué, no? Y eso lo digo para uno, para los que trabajan, para los colaboradores, para los dueños, digamos, ser irrelevante es casi como quedar en la nada, ¿no? Tengo una anécdota que es, yo a veces después de la reunión de directorio trato de contar a los colaboradores, a veces juntos, y contar, ¿no? En qué estamos, hacia dónde vamos. Y pasó una vez, hace 3 o 4 años, había una persona que había entrado hacía menos de un año. Y entonces terminamos reunión de director y yo les conté, bueno, vamos hacia ese lugar, digamos, no con un detalle enorme, una charla de poquitos minutos, ¿no? Pero contar, ¿no? Terminé de charlar, ellos con algunas preguntas y ella dijo, antes de que cerremos, dijo, estamos vivos, ¿no? Entonces, esto, ser irrelevante es no estar vivo, digamos, activos, viendo proyectos y sabiendo que vamos para adelante, ¿no? Va por ahí y ser insignificante a veces es peor que morir, porque vos cuando te convertís en irrelevante a veces no te das cuenta, cuando morís te das cuenta y tenés que resurgir de alguna manera. Y la pregunta que te hago ahora es, ese directorio que recién contabas, ¿es todo familiar? ¿Tienen externos? ¿Es multigeneracional? ¿Cómo tienen alguna diversidad que siempre agrega por esto de las miradas en esos órganos? Primero, vos antes dijiste, che, cuando te llamaron a vos y con experiencia previa, hay una cosa que nos fijamos en la familia, que es que cualquiera de los que venga a trabajar tenga experiencia previa, haga experiencia afuera. Tenés el riesgo de que, digamos, alguien haga carrera afuera, sea muy bueno y vuela, y buenísimo, digamos, somos 17 primos, así que está buenísimo, no podríamos trabajar todos. Bueno, en el directorio están todos los de la generación de arriba, que digamos que son mamá, son 5, porque están mamá y papá están los 2 y después uno de cada familia. Y estamos, de nuestra generación estamos también 5. Estoy yo como gerente de grupo y después hay un hermano mío y otros 3 primos de cada una de las ramas. Es muy familiar, como vos decís. Hay 2 gerentes externos que trabajan con nosotros. El gerente de Capel Hermanos, que está a cargo de la parte de siembras y la parte de cerdos, y de las plantas de silos, ¿no? Y ellos participan, por lo general, en en todas las reuniones, casi todo el tiempo. Pero bueno, puede ser que... tenemos una visión diversa porque hay algunos de mis primos que no trabajan en la empresa y trabajan en otras con eso nos vamos alimentando. Yo digo que el riesgo de esos directorios a veces es, por cuidar la relación familiar, uno no es totalmente honesto o no es totalmente crudo o no es totalmente áspero y cuando pasa, digamos que se dan discusiones honestas, sinceras, buenas, bien intencionadas, a veces las relaciones familiares sufren. ¿Pasa eso? ¿Cómo se arregla? Digamos, ¿cómo se logra que después de esa reunión no haya cuchillos voladores? Digo, no, porque viste lo que me dijo Santiago, ¿no? Porque
Es algo que se trabaja complicada, todos los días. La pregunta, porque... Sí, digo, yo hablo de mi experiencia, de nuestra experiencia. Y la verdad es que tengo alrededor mío dos excelentes personas que tienen todos mucha generosidad, ¿no? Y ese es el primer paso para poder llegar a acuerdos aunque no estés de acuerdo, para poder llegar a consensos aunque te parezca que la empresa tiene que ir por el otro lado, ¿no? Y entonces, primero eso, pero la otra es haber generado una confianza enorme, que con un hermano donde me he pasado 15 días en una carpa. Sin filtro, digamos, porque los hermanos no tienen filtro. No tienen filtro. Bueno, hay que llevamos eso al directorio. Decimos, no nos quedemos con nada. No nos quedemos con nada, ¿no? Y entonces, esto es algo, ¿no? Lleva, porque el consenso lleva mucho intercambio y mucho tiempo de conversación con algunos lineamientos. Cualquier día, uy, se la pasan conversando. Bueno, no, en realidad no, porque de las cosas importantes. Y sí nos pasa en esto de la generosidad. Y alguna vez uno tiene ganas de no sé, de tirarle un cuchillo, pero de mandar al otro a la miércoles. Y seguramente muchas veces otros tengan ganas, pero tratamos de poner todo sobre la mesa y si es algo que hay que hablar aparte lo hablamos, pero la verdad es que lo primero es generar esta confianza, ¿no? Uh-huh. Y que está dada por alguien con quien compartiste un montón, porque con los primos también, digamos, compartimos lancha durante un montón de años, con lo cual es esta confianza, digamos, un condimento súper importante. Y saber que trabajas por consenso también, ¿no? Trabajar por consenso también implica un estilo de liderazgo, digamos, bastante moderno, porque normalmente los líderes tendíamos o tendemos a ser más autoritarios. En la familia es particularmente difícil, porque somos todos muy conocidos. Y la pregunta es, ¿esos liderazgos surgen, se hacen, se nacen, se construyen? ¿Es la confianza la que permite ver quién emerge y quién en definitiva es el que tiene esa capacidad? ¿Cómo se logra un liderazgo de una empresa familiar de una manera, digamos, natural? Cuando arrancaste preguntándome, hablabas de esto de la experiencia, cómo la experiencia te da, ¿no? Y entonces, para mí hay un enorme desafío en lograr incorporar las experiencias de los demás, ¿no? Esto es lo que tenemos todos por hacer, ¿no? Y mi forma o de tratar de hacerlo es escuchando mucho y también poniéndote en el lugar del otro, en la medida en que alguien te cuenta a otro. Vos te pongas en el lugar de ese, vos vas a entender bien, vas a estar viviendo la experiencia del otro y entonces la incorporás como tuya. Y esto es algo que es un ejercicio para hacer, porque entonces ahí hay bastante el liderazgo. Escuchar mucho, lograr vivir lo que el otro vive para después poder llevar por los carriles que haya que ir, ¿no? Santi, yo quería charlar con el Santiago empresario, no con el Santiago directivo. Creí que me iba a costar más, pero... Mil gracias por venir, por tu presencia, por transmitir todo lo que siempre has transmitido y ahora en este rol. Así que, gracias. Excelente. Gonza, muy contento de estar acá. Gracias. Y así termina nuestro primer capítulo de Diálogos en Red. Agradecemos a nuestros espectadores, agradecemos una vez más a nuestros sponsors. Queremos contarles que esto queda en la plataforma de contenidos CREA para que podamos verlos cuando realmente tengamos ganas. Y ahora un adelanto de la próxima entrevista, que va a ser el viernes a las 21 horas con Ángel Rossi, de Establecimientos La Negra. Yo creo que a mí la empresa me la han dado en custodia. Yo creo que la empresa, yo pertenezco a la empresa y la empresa no me pertenece a mí. Mi padre se llama igual que yo y mi hijo se llama igual que yo, ¿no? Y a veces le he dicho, se queja, pero bueno, dije, te abre tranquilas. Pero a mí muchas veces cuando me presentan me dicen, uy, sí, tu padre sí que trabajaba. Te dicen, ¿no? Y yo, ¿qué? Pero el ejemplo es fundamental para lograr la sucesión de algo. El ejemplo, no solamente el ejemplo de vida, el ejemplo de trabajo, el amor al campo, eso, poder compartir momentos con los chicos en el campo, pero cuando digo en el campo no es solamente en el parque del casco, sino es ir a la manga con ellos, recorrer un cultivo, ellos se van empapando de eso. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Hasta es más simple orientarse. Eso sí,
el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen.